Hola, soy Carolina Bernal y estamos en la muestra de talleres de Párvulo. Y podemos ver cómo está llegando la gente porque ya va a empezar. Para de esta presentación para el crecimiento y el desarrollo de las niñas? La importancia radica fundamentalmente en el desarrollo de la personalidad de las niñas, ya que ellas están en formación y muchas de estas presentaciones le van a servir a futuro para ir desarrollando su autoestima, su percepción en cuanto a las cosas que van haciendo, y cada día se supone que la idea es que vayan reforzando cada una de estas habilidades, tanto en el ámbito motriz como en el ámbito musical, para ir formando personas integrales para el día de mañana. ¿Qué es lo más difícil de trabajar con niñas pequeñas? Las niñas pequeñas presentan un gran desafío y mantener la atención, el foco de las niñas es difícil, se mantiene no más de 45 minutos, por lo tanto ellas tienen, sus clases son de ese periodo de duración y hay que utilizar la parte lúdica para ir enseñando día a día cada una de las cosas que ellas van aprendiendo. ¿Demoró en preparar esta presentación? Nosotros partimos en el segundo semestre a trabajar con la presentación propiamente tal. En el primer semestre vimos algunas habilidades que tienen que ver con la motricidad, hicimos muchos circuitos y ahí fuimos definiendo qué iba a trabajar cada uno de los cursos. Así que a partir del mes de septiembre más o menos empezamos con el trabajo propiamente tal para la presentación. Muchas gracias. Extensión con los carros de estorbo, singular, una noche de alabanza. Bueno, eso fue todo por hoy y gracias por escuchar esta nota. Junto a nuestras compañeras más pequeñitas que protagonizaron la muestra de esta tarde, nos despedimos junto a ellas. ¡Chao! ¡Chao!